sneller. Uit elkaar. Maak gebruik van je keeper. Ja. Hier is uit. Hey, schakelen. Andere kant kan ook. Juist, uit elkaar, blauw. Speel. Juist. Kijk vandoor voor je hem krijgt. Keeper mag ook. Keeper mag ook. Goed gespeeld. Oranje wacht op je moment. Ja, is goed gespeeld. Oké. Okay. Rust aan de bal. Rust aan de bal. Goeie bal daar, keeper, jongen. Ja, dat is door het midden uit verdedigen. Ja, goeie bal. Hey, schakel op. Let nou op. En nog. Oranje. Vier. Hey, blauw. Vijf. Kom maar. De eso yo no voy a hablar. Lo tengo en cuenta, pero no voy a hablar. Hay, dentro de las propuestas de las que usted, digamos, sugirió, alguna que pretende parecerse, ¿no? Que le pretenden introducir algunos cambios quizá a partir de lo que usted... No, yo quiero desvincularme totalmente de lo que está pasando. Lo que nosotros hicimos no fue proponer un torneo, no. Quien dice eso está faltando la verdad. Minimiza el aporte que hicimos. Nosotros quisimos cambiar un modelo de fútbol que, como todos estamos de acuerdo, es improductivo porque produce poco y para eso hay que trabajar en actividades formativas. Es un país que importa 60 jugadores por año y exporta mucho menos. Es un país deficitario porque todos los clubes gastan una vez y media lo que producen. Y es un campeonato desordenado, además, que quisimos, como parte del cambio de modelo, proponer un campeonato que ordene ciertas cosas, que cree expectativas diferentes y que le dé a la selección un lugar de donde seleccionar. Y un lugar de trabajo con menos fechas del campeonato y demás. Pero no, yo lo que propuse yo no fue cambiar un campeonato, fue cambiar un modelo totalmente, formar jugadores, hacerse responsables, hacer tareas formativas para entrenadores, profesores, dirigentes. Improductivo porque produce poco y para eso hay que trabajar en actividades formativas. Es un país improductivo porque produce poco y para eso hay que trabajar en actividades formativas. Es un país formar jugadores, hacerse responsables, hacer tareas formativas para entrenadores, profesores, dirigentes. Formar jugadores, hacerse responsables, hacer tareas formativas para entrenadores, profesores, dirigentes.
Señoras y señores, bienvenidos al party. Pero no, yo lo que propuse yo no fue cambiar un campeonato, fue cambiar un modelo totalmente, fue cambiar un modelo totalmente, fue cambiar un modelo totalmente, fue cambiar un modelo totalmente. Son troisième match du groupe 1 contre la Pologne. La Pologne qui n'a pas encore gagné le moindre match dans sa poule, possédant deux fois le nul contre l'Italie et le Cameroun sur le même score, 0-0. La nouvelle vedette de cette équipe se nomme Vinny Boniek, le complément idéal pour le vétéran Grégor Lato. Lato avait été le meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1974 avec 7 buts.
Ce jour-là, la Pologne écrase le Pérou 5 buts à 1. Smolarek a marqué le premier but. Boniek a offert le second à Lato. Et Boniek lui-même transféré à l'intersaison pour 12 millions de francs à la Juventus de Turin. Un fou le troisième. Les Péruviens ne savent plus où donner de la tête. Et Andrés Buncol, ligne de terrain, qui marque le quatrième but de sa formation après une remarquable talonnade de Boniek. Avec cette large victoire, 5 buts à 1, donc la Pologne accède au deuxième tour. La Pologne termine première de son groupe devant l'Italie. Le Pérou, quant à lui, quitte cette Coupe du Monde la tête basse. Cette équipe qui avait surpris 4 ans plus tôt en Argentine se contente de miettes lors de cette phase finale en Espagne. Heureusement pour eux, les Péruviens sauvent l'honneur grâce à Guillermo Larossa pour la Pologne. Pero no, yo lo que propuse yo no fue cambiar un campeonato, fue cambiar un modelo totalmente, fue cambiar un modelo totalmente, fue cambiar un modelo totalmente.